No sé si presentarte como ya rueda de prensa, Borra, o no, no sé, a ver. Ya la Pablo, vos hace minutos. Bien, ya vos. Pablo, parece como que les cuesta, ¿no?, marcar goles, por ahí atacar en estas últimas fechas, pero tampoco reciben goles, ¿se sienten sólidos en lo que es la zona defensiva y demás? ¿Crees que el equipo se puede formar de abajo hacia adelante? Sí, la mayoría de los equipos se forman de esta manera y creo que venimos muy bien en ese sentido. Sabemos también que hay muchísimas cosas para mejorar. Uno de los últimos partidos nos convirtieron de corno, entonces es una cosa para mejorar también, pero es un punto rescatable que no te conviertan. Sabemos que necesitamos hacer goles también, pero esto no es algo de que la defensa está bien, porque dependemos mucho también de los delanteros, y bueno, para atacar también necesitamos darle la pelota por abajo, cómoda a los volantes y a los que tienen que crear juego también. Pablo, ¿cómo se preparan desde lo mental, sobre todo para las situaciones que pueden venir de acá en adelante, con esa desventaja deportiva en caso de que no se den algunos resultados, sabiendo que le cuesta mucho como visitante al plantel? Sabemos que tenemos un buen plantel, sabemos que tenemos buenos jugadores y que todos nos respetan, y me parece que en el reducido vamos a ser un equipo de respetar. Pero bueno, lo tenemos que demostrar ahora el fin de semana contra un rival que, como dije anteriormente, está peleando para jugar esa final. Es una buena medida para nosotros y es una buena medida también para mandar un mensaje. Pablo, ¿te sorprende este aluvión de Deportivo Madrid en las últimas 12 fechas? A ver, no lo pude ver mucho. Creo que ha ganado muchos partidos por un gol, una diferencia menor. Quizás un poco sí me sorprende, porque también lo enfrentamos nosotros en la última fecha de la primer vuelta, y también no era que sacaba una gran diferencia, pero bueno, así está la categoría, así está la zona, muy peleada, y se iba a definir por pequeños detalles, y fue lo que pasó. Pablo, en lo anímico, ¿cómo está el equipo más allá del partido que se viene? Creo que está muy bien. A ver, hemos pasado por muchas cosas, muchos golpes, muchas cosas que me parece que al grupo lo fortalecen, y es lo que tenemos que pensar de ahora en adelante. Se viene la definición y es donde mejor tenemos que estar futbolísticamente y anímicamente, y es en lo que hacemos hincapié en esta última semana. Paolo, ¿qué pensás que tiene que cambiar Colón justamente para esta definición que hablas vos, lo que va a ser el reducido y el último partido con Deportivo Madrid? Tenemos que confiar en el equipo. Sabemos, como dijimos anteriormente en algunas preguntas, que hemos conseguido una solidez que nos complica muy poco, nos crean pocas situaciones de gol, pero bueno, vamos a necesitar también nosotros crear más situación y convertir más goles, entonces quizás son esos puntos los que tenemos que mejorar. Pablo, ¿te imaginabas a principio de año la situación donde está Colón actualmente? A ver, es difícil. Nosotros interiormente siempre pensás, siempre soñás, siempre crees en cosas, pero sabíamos que era un año muy largo. Por supuesto que uno hubiese querido llegar a una final y no a un reducido, pero sabemos que es muy complicado también. Habíamos arrancado muy bien, no habíamos hecho ilusiones, pero bueno, el objetivo sigue en pie. Quizá no nos toca hoy por una final directa, pero en el reducido, y seguimos con mucha fe de que podamos conseguir ese objetivo. En esto de ir reconstruyendo el equipo y pensando ya en el certamen reducido, ¿llegan de la mejor forma? Hay aspectos positivos que por ahí pasan desapercibidos. En 4 partidos recibieron un solo gol, después se pusieron el overol en varias presentaciones en condición de visitante, Chaco Forever, el fin de semana también. Entonces, hay cuestiones positivas donde se ve la evolución del equipo. Sí, lo dijimos anteriormente. A ver, nos costó un montón ganar de visitante, y los últimos partidos de visitante fueron, me parece, distintos, donde encontramos una solidez, donde conseguimos ganar también un partido de visitante y conseguir puntos que nos costaba un montón. Y creo que esa solidez da confianza no solamente a la defensa, al arquero, da confianza al equipo, y a partir de esa solidez creo que se puede trabajar más tranquilo. Paolo, aprovechando tu experiencia, ¿en qué fallaron para no estar donde pensaban que tenían que estar cuando arrancó este campeonato? Quizás cuando tuvimos ese bajón no le encontramos tan rápido la vuelta, y como es un torneo tan apretado y tan justo, se nos hizo tarde, porque yo lo contaba anteriormente, en todos los equipos donde me tocó estar o en todos los planteles que me tocó conseguir algo, siempre hay un bajón, y quizás se nos hizo bastante pronunciado, no le encontramos la vuelta tan rápido como
como para encarrilarlos de nuevo en una senda de triunfo o estar más arriba en la tabla. Es tu experiencia, Paolo. ¿A qué juega este Colón, Paolo? Creo que tenemos un orden donde tenemos esa solidez que creo que a cualquier equipo le complica y quizás no lo habíamos conseguido antes y los últimos partidos lo conseguimos. Me parece que a partir de esa solidez se puede crear cosas importantes. Hablaba de la experiencia recién, te pregunto, ¿cuál es el mensaje para la gente de Colón que está impaciente, que está molesta con la situación también? Sí, a ver, lo sabemos. No decimos que es justo porque desde el principio del torneo sabíamos que iba a ser complicado y no se podía firmar un papel que enseguida íbamos a ascender. Por supuesto que era el objetivo y era lo que queríamos todos. No se nos dio como queríamos, pero pedirle que nos apoye, como nos apoyó siempre, que necesitamos del apoyo y que a nosotros nos hace muy bien que nos apoye. Paola, ¿qué esperan para el partido de fin de semana con Deportivo Mare? ¿Ya estuvieron al rival? ¿Cómo lo van viendo? Sí, sabemos que también tiene una solidez que le convierte en muy poco, que junta mucha gente atrás, que es difícil entrarle, que te salen quizás a veces rápido, entonces tenemos que tener nuestro recaudo, pero por supuesto que como dije anteriormente, queremos mandar un mensaje y sería bueno terminar el campeonato con un triunfo que me parece que nos puede dar confianza y mandar un mensaje a los rivales que nos toquen en el reducido. Gracias, Pablo. Muchachos, hasta ahí la palabra de Paolo Bols. Inmediatamente llega por aquí Diego Sela, así que vamos a escuchar en breve también la palabra del técnico de Colón en la previa del encuentro frente al Deportivo Madryn. Ya está, nos acercaron aquí a Diego Sela, está charlando en este momento, así que bien. Vamos a posicionar. Mientras vos te posicionás, ¿vendrían los Messi a Santa Fe? Cuando hablo de los Messi, hablo de los dos hombres fuertes, presidentes, los hermanos, hombres fuertes de la política de Madryn, a ver el partido de Colón. Diego, buen día. ¿Cómo te va, Diego? Todo muy bien. Bueno, no sé si me alcanzaste a escuchar, Brian. Sí. Nos posicionamos, Chicho, y vamos a comenzar a escuchar la palabra de Diego Sela. Bueno, Diego, ¿cómo se prepara esta definición, esta última fecha, con muchos resultados posibles que pueden terminar de definir lo que va a ser la chance de Colón en reducir? Bueno, nosotros, de la misma manera que hicimos con los partidos anteriores, tratando de buscar el mejor 11 y de encontrar el ritmo que pretendemos, las versiones que estamos haciendo, tratar de sostener lo bueno y de corregir lo malo. Diego, ¿se piensa este partido ante el Deportivo Madryn como un lindo testeo en la antesala de lo que va a ser el certamen reducido? Por ahí muchos hablan de que ese lugar por el segundo ascenso es un certamen totalmente independiente de lo que fue la fase regular. Sí, yo lo entiendo así, porque ahí se nivelan fuerzas, son partidos únicos, por lo menos la primera fase, después viene el ida y vuelta, pero nosotros tenemos que seguir madurando como equipo, creciendo y fundamentalmente intentar ganar el partido para que nuestra confianza siga en alta. Así que lo tomamos de esa manera. Imposible que lo pensemos de otra manera. Imposible que nosotros guardemos jugadores porque, primero, no nos sobra nada y, segundo, que Colón no puede jugar pensando en lo que viene con un partido tan importante por delante. Diego, apelando a tu experiencia, te quiero hacer dos preguntas. Primero, si te llegan rumores de la categoría, y segundo, ¿cómo los tomás? Y hablo del tema Madryn, pues llegan los rumores de que políticamente hay un empujoncito, de que sería el equipo que a lo mejor ven con buenos ojos en AFA que suba. ¿Cómo te manejás con todo eso? No, con tranquilidad. Nosotros tuvimos 4 arbitrajes en este tiempo de muy buena manera. No incidieron en nada, todo lo contrario, nos dieron tranquilidad, tanto de local como de visitante, y no nos vamos a apartar de eso. Lo otro son rumores y nos llega a todos, pero no me paro en ese escenario. Digo, técnicamente, ¿cuáles son algunos puntos a ajustar o a revertir para el próximo partido? Bueno, nosotros tenemos que fundamentalmente afinar un poco más la puntería. Estamos cerrando ahí de abajo y bueno, pero tenemos los jugadores para esto. Son rachas, no la pudimos aprovechar con San Telmo y el otro día con Rafaela en partidos cerrados, son todos partidos iguales, cuando se está jugando por algo son así, no abundan las situaciones. Cuando la tenés y no la aprovechás, pasa eso.
Diego, ¿y cuáles son las virtudes que tiene este Colón de cara a lo que va a ser también el reducido? Bueno, es un equipo que se está encontrando, es un equipo que intenta. Nosotros, nuestras formaciones han sido siempre pensando en el arco rival, pero se ha hecho un equipo duro, nos hemos hecho un equipo duro. Los cambios generalmente, salvo el partido de Forever, donde nosotros tuvimos un inconveniente con cuatro volantes con fiebre, después fueron siempre cambios pensando en el arco rival. Después, bueno, con defensores abrimos el marcador y se terminó justificando, con Santelmo no nos pasó lo mismo y terminamos sufriendo. Así que, pero la idea es seguir madurando como equipo, haciéndonos un equipo duro, un equipo con intención de llegar lejos, así que vamos a seguir sobre ese camino. Diego, ¿cómo está el equipo desde lo personal? No, muy bien. Muy bien, los chicos todo muy bien, se entrena muy bien, con un gran clima, con una gran armonía, así que por lo menos desde que estamos nosotros acá, yo hablo desde nuestra experiencia, recibimos cosas buenas de los chicos, mucha predisposición y muchas ganas a cerrar bien esta parte del torneo. Diego, hay varios jugadores con el límite de amarillas, ¿tenés pensado agarrar y ponernos para el próximo partido o no? La verdad, no, nosotros no nos paramos en el escenario de cuidar, porque no estamos en condiciones de eso. Independientemente del riesgo que se corre, nosotros tenemos que seguir buscando funcionamiento, tenemos que seguir buscando, afianzando la idea, y bueno, no nos vamos a apartar de eso, sabiendo el riesgo que corremos y sabiendo que el mensaje que hemos bajado, al que le toque tiene que estar preparado, así que si nosotros tenemos que ser consecuentes del mensaje que bajamos también. Si yo cuido, estoy y menospreciando al que le puede tocar la oportunidad por falta de por acumulación de tarjeta o por expulsión, así que nos vamos a seguir manejando como lo venimos haciendo. Digo, el funcionamiento de Cisne atrás hacia adelante, por ahí a Colón le cuesta también marcar o llegar al arco rival. ¿Puede haber alguna modificación? ¿Seguís analizando lo que es la delantera para lo que es el partido con Madrid? Nosotros estamos dentro de la media de todos, son partidos, si ustedes vieron el otro día Gimnasia con Bronda de Drogué, fue lo mismo, jugaba el que quedaba segundo con el último y no abundan las situaciones, todos juegan por algo. Nosotros tenemos la obligación por institución, por grandeza, de que ese funcionamiento sea bien fluido para contar con las ocasiones, pero mientras el partido está en partido, son partidos muy cerrados lo de la categoría, han sido siempre así y no va a cambiar. Diego, qué tema el de la eficacia, ¿no? Porque podés trabajar de lunes a sábado con los delanteros en definición y por ahí el delantero se levanta mal y la erra. Digo, ¿cómo convivís con eso? ¿Qué pensás del tema? Desde mi experiencia entiendo que es así. Siempre ha pasado de que si el jugador está en racha, patea y se mete y a veces no. Lo que tenemos que hacer es transmitir confianza. Tenemos que ejercitar mucho como lo estamos haciendo y fundamentalmente que nuestro umbral de la tolerancia sea importante, porque hay que ser tolerante a esas situaciones. Ojalá que nosotros los encontremos en jugadores que tienen esa característica y que podamos marcar como para tener más tranquilidad en el desarrollo del partido, pero bueno, cuando no se logra, generalmente se entra en impaciencia, primero la gente, porque es lógico, después entra el futbolista, y si el entrenador se manifiesta de la misma manera, ahí empieza el problema. Hay que transmitir tranquilidad y fundamentalmente confiar en la calidad de jugadores que tenemos. ¿Se entrena de manera diferenciada esto? Porque está, por un lado, la carga emotiva del delantero de someterlo a una situación que dista mucho en el entrenamiento a lo que es el momento del partido, de la definición, y por el otro lado tratar de corregir un poquito, de capitalizar esa situación. Sí, claro que se entrena grupal, individual. Nosotros hay ejercicios de visualización de arco donde le damos el tiempo de control y definición lo más parecido a un partido, movimiento en ofensiva donde cada uno tiene que cortar. Esas son situaciones que se entrenan. Se presentan, el otro día Guille fue al espacio, cayó la pelota en un muy buen centro y no pudimos convertir, lo mismo que Javi Toledo, lo mismo que Pede Jordan cuando cortó adelante, bueno, pero esos son momentos, hay que entenderlos, hay que trabajarlos, hay que analizarlos, la repetición ayuda mucho
a mejorar, así que en eso estamos. Diego, le ha costado mucho a Colón como visitante. ¿Qué tanto te preocupa que se pueda definir ese único partido del reducido que toca como primera fase a Colón como visitante? Bueno, porque las estadísticas marcan eso, que nos ha costado, pero son partidos aparte. Esto es distinto, nos vamos a parar en un escenario donde el que tiene la ventaja no puede especular. Son partidos de ida y vuelta, se plantean de otra manera, no es sumar, son 90 minutos, hay que jugar a ganarlo y va a ser así. El que tiene la ventaja no puede especular porque sabe que cualquier error en esta categoría se paga caro. Diego, ¿qué esperas del partido este domingo con Deportivo Maro, un equipo que viene hacia arriba encumbrado, el sábado, perdón, encumbrado? ¿Qué esperas vos? No, con la necesidad de no le va, tienen que, van a tener que salir a buscar el resultado. Es un equipo que hace 13 fechas que no pierde, con todo lo que eso dice, pero es una cancha grande la nuestra. Nosotros vamos a intentar protagonizar como hacemos siempre, y bueno, se verá. Va a ser un partido duro como todos, y el que sea más eficaz se lo va a llevar.